Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por cumplir nuevamente esta cita con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de nuestro canal para que ustedes, los televidentes, conozcan a fondo los temas que se desarrollan día a día, que se presentan día a día en nuestra ciudad-región y que requieren de un análisis, de un debate y de una profundidad por parte de los medios de comunicación, en este caso por parte de Telemedellín. Hoy vamos a abordar un tema que de manera directa o indirecta a todos nos incumbe, y es el tema de MetroPlus, una de las mega obras de movilidad que ha tenido la ciudad de Medellín y que en los últimos años, en los últimos periodos, ha intentado o ha proyectado extenderse hacia otras zonas del Valle de Aburrá, en este caso hacia el sur del Valle de Aburrá. Vamos a conocer cuáles son digamos, los planteamientos, los proyectos, las características del plan integral de MetroPlus, y también vamos a conocer cómo va ese proceso de extensión del MetroPlus hacia los municipios del sur del Valle de Aburrá, en este caso Envigado y el municipio de Itagüí. Por eso hemos invitado a personas que conocen muy de cerca este tema. Saludamos inicialmente al gerente de MetroPlus, Ricardo Medina. Señor gerente, gracias por estar en Telemedellín, bienvenido. Gracias, Óscar, y a todos los televidentes muy amables por estar aquí viéndonos en el día de hoy. Nos acompaña también desde el municipio de Itagüí el secretario de Infraestructura de esta localidad. Les hablamos de José Fernando Escobar. Secretario, gracias por estar en Telemedellín. Gracias, Óscar, a usted, a Telemedellín, por invitarnos. Estamos aquí atentos a todas las inquietudes. También nos acompaña en esta mesa Juan Manuel Galeano. Él es el director de Infraestructura de MetroPlus, quien nos va a ayudar a aclarar varias de las dudas que los televidentes tienen frente al tema del desarrollo en temas de infraestructura del MetroPlus. Juan Manuel, gracias por estar en Telemedellín, bienvenido. Óscar, muchas gracias por la invitación y esperemos que podamos aclarar todos los temas de MetroPlus. Por supuesto que sí, y en contados minutos nos estará acompañando Luz Marina Aristizábal. Ella es la gerente de proyectos especiales del municipio de Envigado. Como les digo, estará dentro de poco con nosotros. Por ahora vamos a comenzar con el tema que nos reúne en este espacio de opinión y análisis, no sin antes invitarlos a ustedes, nuestros televidentes, a que se conecten desde ya y participen a través de nuestras redes sociales. @Telemedellín es nuestra cuenta en Twitter. Nos pueden también ubicar con el hashtag Punto de Giro TM, y en la fanpage nos encuentran como Telemedellín Aquí Te Ves. Plan integral de MetroPlus, señor gerente, ¿en qué consiste ese plan integral? ¿Cuáles son algunas de las características que planea MetroPlus para los próximos años? Óscar, claro que sí. Desde que asumimos la gerencia, que fue este 21 de enero del presente año, lo que nos propusimos fue empezar unas obras que tenían algunos problemas en la ejecución de las mismas. Empezamos muy decididamente a resolver unos temas de configuración del plan de manejo ambiental, y se logró terminar esta labor y empezamos como tal el ejercicio de la obra como infraestructura en el tramo A41 en el municipio de Itagüí, sobre la quebrada Doña María, en el mes de marzo del presente año. Esa es una obra muy importante, no solamente para el municipio de Itagüí, donde va a permitir la conexión con otros sectores de Medellín, con el resto de Itagüí, y de este sector del Valle de Aburrá con el resto del mismo valle, porque es una obra que conecta en los dos costados de la quebrada Doña María, en el costado occidental y en el costado oriental, una obra de infraestructura que atraviesa todo el municipio. Puede o va a dotar de dos calzadas para el tráfico mixto en cada una de las calzadas y un carril central en cada una de esas calzadas para el MetroPlus. Eso va a representar muchos ahorros en el transporte de las personas del Valle de Aburrá, y lo que quieren nuestros alcaldes, el alcalde de Medellín, el alcalde de Itagüí, el alcalde de Envigado, y yo diría que todos los restantes alcaldes de Valle de Aburrá, es brindar transporte público de calidad y a un precio accesible para todas las personas del valle. Secretario, con base en lo que nos está diciendo el gerente, pues uno se pregunta, el municipio de Itagüí ha venido teniendo en los últimos años una transformación en muchos aspectos, en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en materia urbanística. En este caso, ¿cómo se va a impactar el municipio de Itagüí con esta obra, además del tema de movilidad? Porque además estos son proyectos integrales que contemplan otra serie de de impactos y de obras. Sí, Oscar, pues es un trabajo integral el tema de movilidad. Venimos trabajando fuertemente, como lo decía el gerente de MetroPlus, el tramo 3 está listo sobre la avenida Santa María, sobre la carrera 52D, que es la Vía de la Moda. Ahora estamos interviniendo desde el Parque del Artista hasta lo que es Jumbo o lo que es el Parque Principal, subiendo y bajando a 3 carriles. Tenemos unas ampliaciones viales, unas aperturas viales también. Vamos a hacer todo un plan integral de movilidad. Adicional a eso, pues coordinamos ya con MetroPlus y con el área metropolitana hacer un tema de integración, porque no es solamente hacer el MetroPlus, sino todo un tema de integración, y vienen unas ciclorrutas sobre el corredor de MetroPlus, desde la estación Envigado hasta el Parque del Artista, del Parque del Artista subiendo por la quebrada Doña María hasta el Parque Principal, desde el Parque Principal hasta la estación Itagüí. Entonces es un plan integral de movilidad. Tenemos otro proyecto importante que es el Itagüí Tiene Centro, donde estamos peatonalizando un poco la zona centro y cogiendo las vías hacia el exterior para que los sistemas de transporte como el Solo Bus, ¿cierto?, también entren a operar en esta zona. Entonces estamos trabajando un tema importante y global de la mano de MetroPlus, de la mano del área metropolitana, que venimos en otros proyectos importantes como el intercambio vial de Pilsen, que es uno de los problemas. Nosotros tenemos en movilidad 2 problemas grandes en Itagüí. Uno es en la zona de Itaires y en la 36 lo que llamamos Indoamérica, y otro en el Parque del Artista, porque se nos estrecha pues como las vías. Entonces todo este plan de movilidad que lo vamos a trabajar durante esta administración en cabeza del doctor Leo Mario Bedoya, pues que es nuestro alcalde, viene a hacer pues un trabajo muy importante y creemos pues que va a ayudar mucho los temas de movilidad en el municipio de Itagüí. Perfecto. Juan Manuel, todas estas obras, pues por supuesto tienen un buen propósito, tienen digamos una buena intención, y en este caso es el de ayudar a la movilidad, pero se empiezan a tener una serie de impactos en el comercio, en el tema ambiental, en el tema de la misma movilidad mientras se realiza la obra. ¿Cómo se hace, cómo se planea desde MetroPlus en este caso para minimizar un poco esos impactos colaterales, esos efectos colaterales? Sí. Óscar, mira, todas estas obras tienen impactos que en algún momento pueden afectar a los ciudadanos y afectar al medio ambiente, pero nosotros desde MetroPlus y con todos los parámetros que nos exige el Banco Mundial, siempre tenemos unos planes de manejo ambiental bastante ambiciosos, no solamente por lo que le exigimos al contratista, sino por los impactos que queremos reducir, ¿cierto? Entre ellos, entonces, hacemos una compensación arbórea mucho mayor a la que nos exige la autoridad ambiental. Adicionalmente, específicamente en este proyecto, afortunadamente no generamos un gran impacto sobre el comercio porque era una zona densificada principalmente en industria, que nosotros con la compra de predios, pues hombre, pudimos reducir ese impacto, ¿cierto? Ahora, con las viviendas lo que nosotros hacemos es un plan de manejo social también bastante ambicioso, donde hacemos acompañamiento a todos los moradores que viven alrededor del proyecto, hacemos un constante acompañamiento y además le exigimos al contratista que siempre esté pendiente de por lo menos cumplir estos requerimientos de la gente con respecto al tráfico dentro de la obra, porque la gente pasa a ser vecina de la obra por unos meses. Y es muy importante para nosotros, por lo menos, atacar todos esos retos de manera oportuna, no reactiva, no ser reactivo, claro, sino atacarlos de manera oportuna. Por lo tanto, consideramos que en MetroPlus tenemos una fortaleza desde el punto de vista de atención social. Si bien mucha gente se puede considerar afectada en cierto punto, podemos con gran orgullo decir que siempre los atendemos de la mejor manera y siempre tratamos sobre todo de solucionar esas inquietudes y esas afectaciones de manera oportuna. Muy bien, estamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Ustedes, nuestros televidentes, son claves en esta discusión, en este análisis que estamos teniendo. Por favor, participen a través de @Telemedellín usando el hashtag Punto de Giro TM. Hoy estamos conociendo el plan integral de MetroPlus y su proceso de extensión hacia los municipios del sur. Vamos a un corte de mensajes institucionales. No se muevan porque ya regresamos con más sobre este importante tema. Plan integral de MetroPlus y su proceso de extensión hacia los municipios del sur. Ese es el tema que estamos abordando hoy en Punto de Giro, por supuesto con invitados muy conocedores del tema y es de vital importancia su participación como televidentes. Por eso los invitamos a que nos cuenten su opinión frente al MetroPlus, sus aportes, qué dudas, qué inquietudes tienen frente a todo este proceso de extensión del MetroPlus hacia el sur. @Telemedellín es nuestra cuenta en Twitter, nuestro hashtag es Punto de Giro TM y nuestra fanpage es Telemedellín Aquí Te Ves. Doña Luz Marina Aristizábal es la gerente de proyectos especiales del municipio de Envigado, ya está con nosotros para ayudarnos también a entender un poquito todo este proceso del MetroPlus en el municipio de Envigado. Bienvenida, doña Luz Marina, gracias por estar en Telemedellín. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y cuéntenos cómo va el proceso en Envigado. Yo creo que esa es una pregunta que sobre todo los habitantes de este municipio del sur del Valle de Aburrá y los que viven en los límites con Medellín sobre la avenida El Poblado, pues están preguntando cómo va ese proceso que ha estado un poco retrasado por algunos inconvenientes, entre ellos lo del tema del Túnel Verde. Pues para resumirlo en pocas palabras, de la mano de del gerente de MetroPlus y con un decidido apoyo del área metropolitana, estamos reiniciando la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal para reactivar las obras lo más pronto posible. Desde luego eso trae unas acciones adicionales que hemos decidido que sean las orientaciones que dio el fallo de primera instancia, el que suspendió el permiso de aprovechamiento, y entonces estamos haciendo paralelamente todas las gestiones que ordenó el Tribunal Administrativo de Antioquia para ir muy seguros. Bueno, señor gerente de MetroPlus, frente a ese tema de Túnel Verde, ¿qué podemos decir? Pues ya nos lo explicaba la gerente de Proyectos Especiales de Envigado, pero desde la parte oficial en este caso, ¿qué podemos decirle a los televidentes y también a la gente que hace parte del colectivo ambiental Túnel Verde, que pues desde un principio han dicho que esta obra va a impactar negativamente el tema ambiental? Bueno, Oscar, y para resumir lo que dice Luz Marina, para tomar mejor lo que ella dijo, nosotros desde que llegamos lo que hemos tratado de hacer, creo que con acierto, es tener una relación distinta con el colectivo. Y no solo con el colectivo, sino con todas las personas que habitan el tramo 2B y el tramo 2A. Concretamente el tramo 2B tiene este colectivo, Túnel Verde, que representa una parte de la comunidad, pero lo que hemos tratado de decir es que podemos construir de la mano de ellos una propuesta integral que tenga movilidad y respeto al medio ambiente. Es importante aclarar que aunque la obra está suspendida desde el año 2013, el plan de aprovechamiento forestal o el permiso contemplaba una compensación, una reposición arbórea de 500 árboles. De esos 500 árboles ya, aún con la obra suspendida, se han repuesto 300 árboles aproximadamente. Eso en diferentes sitios del municipio de Envigado. Eso es muy importante que la ciudadanía lo conozca, que es un aspecto que muchas veces pasa desapercibido. También en la construcción que hemos tratado de hacer, en la nueva relación que hemos tenido con el colectivo, hemos sostenido, diría yo, aproximadamente más de 15 reuniones con parte del colectivo, con muchas gentes de esta organización ciudadana, que por demás es muy respetable, y lo que hemos tratado de decirles es que primero MetroPlus quiere cumplir el fallo de primera instancia que expidió el Tribunal Administrativo de Antioquia. Segundo, que lo que estamos diciendo es una propuesta que vaya más allá de centrarnos solamente en la discusión de la conservación de unos árboles, ¿cierto? Que es un punto esencial. Lo que estamos diciendo es que vamos a hacer menores talas, un 52% menos de talas en el carril separador de la avenida 43A al Poblado. Vamos a, de la mano obviamente del municipio de Envigado, vamos a hacer una cicloinfraestructura que puede dar otra alternativa. Estamos contemplando igualmente la reducción en los anchos, en el ancho del carril, para que podamos tener esos espacios para dotar a la cicloinfraestructura. También hemos propuesto con ese trabajo es tener unos espacios además para hacer la reposición en el sitio del corredor, de acuerdo a las condiciones de los diseños. También estamos buscando, ahí de la mano del área metropolitana, reestructurar el transporte colectivo en la avenida El Poblado, porque nada hacemos con dejar estos árboles si no atacamos verdaderamente el problema, que es la emisión indiscriminada de CO2 por vehículos en ese corredor. Entonces, para eso debemos reestructurar el transporte de la Cuenca 5, pero no lo vamos a hacer con los formatos tradicionales. Estamos buscando con las empresas que ejercen su actividad por ahí en el corredor hace muchos años, hacer un acuerdo de colaboración empresarial que permita tener una operación conjunta. Es decir, no vamos a sacar el transporte tradicional de ese corredor, vamos a involucrarlo y a decirle que hay una forma mejor de hacerlo. Y ya esos acercamientos empezaron a hacer, o sea, ya las empresas transportadoras saben que ese es el propósito. Sí, señor, Oscar, ya ellos hemos tenido 2 o 3 reuniones muy sinceras y yo veo que ellos tienen la voluntad de seguir avanzando en ese proceso. También estamos de la mano de todo esto, construyendo esa propuesta integral, buscando un bus que funcione mayormente con energías eléctricas, un bus híbrido que tenga la posibilidad de migrar a que sea una tecnología 100% eléctrica. Eso es verdaderamente atacar los problemas conjuntos de movilidad y de afectación al medio ambiente. No es solo el tema de los árboles, ¿cierto? Nosotros pensamos que esta propuesta va más allá. Es tener la posibilidad de que en la avenida del Poblado el vehículo individual cada día vaya siendo desestimulado y que podamos tener un transporte público de calidad, no cualquier transporte público, porque estamos buscando un bus eléctrico diferente. También tener la alternativa de la gente que quiera montarse en la bicicleta, lo puede hacer por la avenida El Poblado en unos carriles de cicloinfraestructura adecuados, que también haya la posibilidad de que vayan haciéndolo en desplazamientos a pie. Y yo creo que de esa manera... Y eso sí, también cumpliendo el fallo de tener menos reducción en tala y hacer unos estudios que nos ordena, pienso que va a ser una propuesta integral que ya fue presentada al colectivo. Como todo, como es una agrupación de personas, habrá unos que no les convence 100%, pero en las reuniones que hemos tenido, diría yo que un gran porcentaje del colectivo lo tomó de una manera positiva. Perfecto. Secretario, ¿cómo les ha ido a ustedes en ese aspecto en el municipio de Itagüí? Uno ha visto, digamos, como que ha habido más movimiento de resistencia para el tramo de Envigado, pero en Itagüí de pronto no se ha movido tanto el tema ambiental, a pesar de que es una obra que va a impactar directamente todo el cauce de la quebrada Doña María. Óscar, lo que pasa es que en Itagüí era una obra muy esperada, las paralelas a la quebrada Doña María. Entonces, el tema de movilidad ha sido complejo y lo ha visualizado la comunidad. Tenemos unas veedurías con las cuales hemos venido trabajando de la mano, sí, que tienen pues una sensibilidad y saben de la problemática que hay en movilidad y como tal en temas ambientales. Entonces vieron la oportunidad del proyecto porque el proyecto también está haciendo un acompañamiento ambiental importante. Estamos haciendo una siembra de árboles en nuestro parque metropolitano de Itaires, ¿cierto? Estamos sembrando unos 500 árboles en el municipio de Itagüí y eso pues nos ayuda y se lo hemos trabajado fuertemente a la comunidad, a las veedurías, y ellas están apoyándonos en este tema. Entonces, en temas ambientales siempre habrán algunas dificultades, pero han sido puntuales, pero no han generado pues la problemática que ha tenido Envigado, específicamente pues con el tema del Túnel Verde. En Itagüí estamos trabajando de la mano pues con las comunidades y les ha gustado. Bueno, Juan Manuel, una de las preguntas que también se hace la gente con todo este tipo de mega obras, sobre todo las que tienen que ver con temas de movilidad, es ¿dónde va a quedar el espacio de los peatones? Ya hablábamos de las vías alternas para los vehículos, hablábamos de las ciclovías, pero no hemos hablado de los peatones. Háblenos un poquito de ese tema de andenes y de otras zonas. Sí, Óscar, es que la solución es integral. Nosotros no podemos pensar en una solución integral de movilidad solamente pensando en el bus y la bicicleta, sino que la gente también, como lo llamamos aquí también con esa gerencia de movilidad humana, existe una movilidad humana donde la gente no solamente se mueve en bicicleta, sino que también camina. Entonces es muy importante nosotros generar esos espacios adecuados para que el peatón circule, para que se mueva con tranquilidad y sobre todo para que tenga una estancia confortable en el espacio público y de igual manera se pueda apropiar de él. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en la implementación del urbanismo táctico, no solamente en los proyectos de Itagüí y Envigado, sino también en Medellín, y ver cómo lo podemos implementar también en los proyectos que están en operación. ¿Qué es este urbanismo táctico? Es simplemente una manera de que la gente participe en la construcción del espacio público y de esta manera se apropie de él y ayude también a cuidarnos, a cuidarlo. Un tema muy parecido al que vive el Metro de Medellín con la cultura Metro, sí. Generar apropiación sobre el espacio para que la gente pueda por lo menos disfrutar de él de la mejor manera. Adicionalmente, también estamos trabajando muy de la mano, tanto con el municipio de Envigado como con el municipio de Itagüí, con unos convenios interadministrativos que hemos ya suscrito con ellos en temas adicionales al alcance COMPES, al alcance que nos da ese convenio de cofinanciación para construir la pretroncal sur. Y con estos convenios nosotros estamos construyendo no solamente, y también diseñando, no solamente cicloinfraestructura, sino también redes camineras, que nosotros pensamos que es la mejor manera de conectar a la gente con la bicicleta y con el sistema de transporte. Uh-huh. Perfecto. Luz Marina, en el municipio de Envigado, el proyecto en el municipio de Envigado, además de extenderse a los límites con el municipio de Sabaneta, también comprende la construcción de dos nuevos parques, el Parque de Andalucía y el Parque de la Fecundidad. Contémosle un poquito a los televidentes frente a esos dos proyectos que serían obras complementarias al tramo de MetroPlus. Sí, en Envigado, desde antes hay que decirlo, no solamente esta administración, pero ya esta administración con muchísima más fuerza, hemos querido incrementar el porcentaje ponderado de espacio público por persona, por habitante. Uh-huh. Tenemos un déficit importante y queremos renovar y ampliar el espacio público para el disfrute de las personas, y eso es parte de lo que estamos haciendo, no solamente en el proyecto de MetroPlus, sino en todas las obras del municipio de Envigado. Vienen acompañados de un gran aporte al espacio público. Qué bien. Nuestros televidentes comienzan a participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @Telemedellín, y usando el hashtag #PuntodeGiroTM. Dos televidentes que creo que estas preguntas van más para el gerente de MetroPlus. Omar David Flores dice, gerente de MetroPlus, no, discúlpeme que este no era, dice Gabriel Vázquez, lo ambiental es lo más preocupante en el caso del MetroPlus, reforestación con chamizos, no con nativos grandes, dice Gabriel Vázquez. Mientras que Carolina Pérez dice, en Itagüí y Envigado, MetroPlus S.A. aprenderá de errores de la Cuenca 3 y 6 o se empeñará en sacar a los buses tradicionales. En Aguas Frías, por ejemplo, la gente se movilizaba en bus. La gente que se movilizaba en bus no se subió al MetroPlus y siguió en los piratas. ¿Qué contestarle, gerente, a los televidentes en estos dos casos? Bueno, no. De lo que dice Gabriel, sí fue una preocupación que cuando asumimos el cargo la escuchamos, y no solamente escuchamos, sino que tomamos acciones frente a esa queja. La problemática inclusive iba en que muchas personas nos decían, bueno, está bien que van a hacer una reposición suficiente y mucho más amplia de las talas que se hicieron, pero esa reposición ustedes muchas veces la hacen con palmas o con chamizos, como es las palabras que dice Gabriel. Uh-huh. Frente a esa inquietud, nuestra respuesta ha sido, aceptamos que muchas veces fue eso, pero lo que vamos a hacer es, construimos con la parte de infraestructura una guardería para árboles. Es decir, mientras se realicen las obras, lo que estamos contratando es con unos viveros, un acompañamiento de un ingeniero forestal que día a día esté mirando cómo van creciendo esos árboles que adquirimos desde ya, para que cuando se termine o que sea el momento propicio para la reposición arbórea, ya tengamos unos árboles suficientemente gruesos para que puedan asumir y resistir su incorporación o su inserción al corredor. Esto acompañado de la autoridad ambiental, que nos define qué especies son las que se deben sembrar, considerando un montón de cosas técnicas para que puedan seguir adelante esos ejemplares arbóreos. Entonces yo diría que a Gabriel la respuesta es, sí estamos escuchando la queja, lo estamos haciendo, no vamos a volver a sembrar chamizos, con la guardería para los árboles que le hemos bautizado, De esa manera, lo que queremos es que cuando lleguen al corredor estén un poco mejor. Y en esa reposición la autoridad ambiental también, digamos, hace un acompañamiento, da un visto bueno de esas especies que se van a sembrar. Claro que sí, yo no puedo sembrar cualquier árbol que quiera. Es decir, hay unos árboles de un listado de árboles, por ejemplo, nativos o de condiciones de su morfología que son necesarios cumplir frente a los requerimientos de la autoridad ambiental. Eso MetroPlus lo hace, porque si no, tendríamos unas sanciones de tipo ambiental bien significativas. Entonces, frente a la inquietud de Gabriel, aprendimos del error, llevamos 10 meses en esta gran tarea y ya se incorporó eso a MetroPlus. No vamos a tener, no es que satanicemos tampoco Las Palmas, habrá unos espacios donde se requieren, pero vamos son bonitas. Además son bonitas, pero vamos a tratar de no sembrar tanta palma y no tantos chamizos, sino, como ya les dije, unos árboles que sean un poco más consistentes y un poco más, estén un poco más fortalecidos y más grandes. En cuanto a la inquietud de Carolina, lo dije ahora, lo que estamos buscando con el área metropolitana es hacer unos acuerdos de colaboración empresarial. Lo que tenemos que hacer es buscar el mejor escenario, es decir, aprender de lo que pasó, de pronto que no todo es malo tampoco, sino decir que podemos construir entre el mundo público y el privado lo mejor de una operación conjunta que le pueda dar importancia a quien de verdaderamente la debe tener, que es el usuario, ¿cierto? Frente al control de los piratas, sí, es una preocupación, yo creo que de todos los municipios de Colombia, que en la medida que van creciendo, muchas personas, frente a las oportunidades sociales, que no las tenemos todos, unas personas ingresan a ejercer el transporte pirata. Entonces ahí hay varias medidas. Primero es buscar más empleo y tener también la posibilidad de que las secretarías de tránsito ejerzan un control efectivo frente a esas incremento de la ilegalidad frente en el transporte. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces primero, en esos acuerdos de colaboración empresarial no estamos sacando a las personas que hoy están ejerciendo su actividad transportadora dentro del colectivo. Lo que estamos proponiendo es que estemos unidos en una operación conjunta. Y segundo, frente al tema de del transporte pirata, es una lucha frontal y decidida contra eso. Y la mejor manera de luchar contra el transporte pirata es implementar estas operaciones conjuntas entre lo público y lo privado. Secretario, ¿cómo se articulan desde las alcaldías, en este caso de Itagüí y de Envigado, a todos esos proyectos que tiene MetroPlus para que finalmente esto termine siendo exitoso y la gente lo termine entendiendo así, no lo termine entendiendo como una obra impuesta, sino como una obra necesaria para la movilidad, para la ciudadanía y que finalmente tiende a traer desarrollo? No, Oscar, no, yo creo que es una obra que lleva muchos años, hay que decirlo, viene planificada desde el año 2004, 2005, ¿cierto? Entonces hemos hecho muchas socializaciones y lo que planteaba ahorita Carolina con respecto al tema de cómo vamos a trabajar en especial el municipio de Itagüí, ahorita la doctora Luz Marina contará cómo es Envigado, estamos trabajando de la mano de que sean los operadores naturales quienes entren a trabajar el tema de MetroPlus, y así se lo hemos manifestado a MetroPlus. ¿Por qué? Porque entonces pasa el tema de la informalidad o empiezan unos choques fuertes. Ya hay unas empresas que han trabajado en la cuenca, que en este caso es la cuenca de la Avenida Guayabal, claro, han trabajado bien, han organizado, están, digamos, haciendo un tema de chatarrización, se han unido porque también los invitamos y lo hemos venido llevando con este tiempo porque hemos aprendido otras ciudades como Bogotá, que en Bogotá hubo una dificultad grande con ese tema, entonces ellos se han venido preparando para ser unos operadores de MetroPlus, que lo hemos venido trabajando pues con la gerencia y hemos venido planteándolo pues con el ministerio, con el área metropolitana, pero se van viendo ya resultados. En Itagüí hoy tenemos una chatarrización de unos buses, tenemos una empresa Solo Bus trabajando y esperamos que podamos entrar a trabajar de la mano con Metro, con MetroPlus, en un sistema pues único. Ayer casualmente estaba en Manrique, sobre la 45, lo que anteriormente se llamaba la Tangovía, y pues apreciaba cómo los que antes eran vendedores informales, ahora ya están en unos módulos formalizados, con, digamos, con una mejor infraestructura, e incluso hablando con ellos decían que pues muchas veces las ventas tendían a bajar, pero pues al menos la calidad laboral era mucho mejor, pues al menos ya no se mojaban, ¿cierto? Eso, digamos, también supongo hace parte de los proyectos que tienen para Envigado y para Itagüí. Luz Marina, ¿cómo se está trabajando ese tema en Envigado? Ese tema de articular a la gente, meter a la gente en este tema de la obra del MetroPlus y que finalmente la terminen viendo como una obra amiga. Bueno, yo respecto al proyecto MetroPlus como tal, como solución de movilidad, soy muy crítica, porque este proyecto MetroPlus está concebido para venir desde el sur, desde los límites con Sabaneta, y llega hasta la frontera. Eso no le sirve a ningún origen destino, eso no corresponde, tengo que decirlo, a estudios de movilidad serios, porque eso no le da solución a la movilidad de las personas. Entonces ahí hay una dificultad, y precisamente hemos venido hablando desde que el alcalde Raúl Cardona entró a la alcaldía de Envigado, con el área metropolitana, con MetroPlus, con Juan Esteban Martínez, el secretario de Movilidad de Medellín, y lo que les hemos planteado es, mire, tenemos que juntarnos las secretarías de movilidad y el área metropolitana, y ese corredor tiene que unirse completamente desde Itagüí hasta la estación San Antonio del Metro de Medellín, porque si no, la solución queda incompleta y nadie va a tomar un transporte en el límite con Sabaneta para venir a bajarse en la frontera. Claro. Los orígenes destinos son otros muy distintos que no habría tiempo de explicarlos aquí, pero entonces digamos que esa sí puede ser la mayor dificultad, porque si el servicio que voy a ofertar no le sirve a la gente, no va a ser. Pues no, claro. Precisamente en ese sentido, uno de nuestros televidentes, Edgar Orlando, nos dice cómo se van a articular los sistemas de movilidad del sur con los sistemas de movilidad de Medellín. Y nos pregunta Alexis Álvarez Mejía, ¿qué está adelantando MetroPlus para implementar utilización de buses amigables con el ambiente? Ya me dice Juan Manuel o el gerente, cuál de los dos le contestamos a los televidentes. Primero, a mí me gustaría hablar sobre el tema de los buses amigables con el ambiente, porque sobre el tema de la articulación de los proyectos de la pretroncal del sur con el centro del Valle de Aburrá, con Medellín, quisiera que nos hablara el gerente. Entonces, nosotros estamos trabajando con varios proveedores, digamos, tratando siempre de mantener un marco de transparencia, ¿cierto? Sí. Ya trajimos un bus con la ayuda de uno de los proveedores, con Higer y Siemens. Siemens como este productor del motor eléctrico y Higer como toda la carrocería. Higer es una marca china de buses que muchas veces la gente tiende a, por lo menos, a relacionar los productos de China con una mala calidad. Lo chino con lo malo. Así es. Pero en este caso, en el caso de los buses, nosotros nos atrevemos a decir que los chinos en este momento están produciendo la mejor calidad en términos de material rodante de buses y tienen, por lo menos en su haber, una de las marcas o las marcas que más venden buses en el mundo, como lo son Yutong, Fotón, que lo conocemos aquí tanto a Fotón, a BYD y al mismo Higer. Entonces, ya estamos trabajando con eso. Esa articulación la hicimos directamente con el gobierno de la República China, la República Popular de China, para también tratar de mantener un ámbito de transparencia y que todo fuera, por lo menos, a través de mecanismos internacionales. Ya trajimos este bus, lo trajimos, inclusive estuve en Envigado en uno de los eventos que hicieron, que se llamaba Está permitido parchar aquí. Lo presentamos, también lo tuvimos, ya lo tuvimos rodando. Sí, señor. Ya lo tuvimos rodando y estamos en un periodo de conocimiento de la tecnología y podemos decir con confianza que esta tecnología híbrida por lo menos es no solamente amigable con el medio ambiente, sino también amigable con el bolsillo del futuro operador. porque tiene una gran autonomía y adicionalmente pues le va a prestar el servicio de mejor calidad al usuario. Perfecto, quedamos pendientes, señor gerente, de contestarle a Edgar Orlando frente a la articulación de los sistemas de movilidad del sur con los de Medellín, porque vamos a hacer un segundo corte de mensajes institucionales. No se muevan, sigan participando a través de @telemedellín y ya regresamos con la parte final de este espacio, Punto de Giro. Continuamos con Punto de Giro, hoy hablando del plan integral de MetroPlus y el proceso de extensión de este sistema de transporte masivo hacia los municipios de Envigado e Itagüí. Antes de ir al corte, gerente, habíamos quedado pendiente de responderle a uno de nuestros televidentes cómo va a ser ese sistema de integración de los sistemas, valga la redundancia, de transporte del sur del Valle de Aburrá con los de Medellín. Bueno, en la Cuenca 4, que es la cuenca suroccidental de nuestro valle, es decir, la que viene de La Estrella, pasa por Itagüí y viene por la avenida Guayabal hacia la calle y que conecta con la Estación Industriales, y la Cuenca 5, que es la que viene de Sabaneta, pasa por el municipio de Envigado y llega a Medellín. Lo que estamos buscando es una solución, como yo lo dije antes, integral, y para hacer esa función de integralidad era necesario que Medellín se decidiera a incorporar en su plan de desarrollo, como lo hizo, la entrada de este sistema al eje de la avenida El Poblado en toda la parte de la milla de oro de Medellín. De igual manera, en el costado suroccidental, por la avenida Guayabal hacia la conexión con la Estación Industriales. Esa apuesta que hizo Medellín en su plan de desarrollo, que quedó plasmada, es lo que permite revertir la afirmación o la crítica que ahorita hizo Luz Marina. Y precisamente ese trabajo conjunto que vamos a hacer, Sabaneta, Envigado, Itagüí en el costado suroccidental y Itagüí y Medellín en el costado suroccidental, nos va a permitir romper esa crítica, porque vamos a poder ofrecer unos viajes por todos los corredores de personas que vengan desde el municipio de Sabaneta y que quieran llegar en la mañana, por ejemplo, en un servicio de transporte público digno, que va a ser un bus que funcione con menos emisiones de CO2, un bus híbrido, un bus eléctrico, y que pueda ir hasta el centro de la ciudad de Medellín, que es donde se dirigen la mayoría de los viajes del sur del Valle de Aburrá, en ese costado, en la Cuenca 5 y en la Cuenca 4, por ejemplo, desde el municipio o desde el parque de Itagüí hacia la calle 30, inclusive con unos servicios que puedan ir hasta la minorista. Esa es la gran apuesta que tiene MetroPlus en esta nueva etapa. Lo que queremos es ser muy claros y muy precisos y tener la participación de la ciudadanía para hacerlo de una manera mejor. Recibir estas críticas que, por ejemplo, Luz Marina lo dice, y yo, que apenas asumí este cargo el 21 de enero, también las hacía. Quedando. Sí, señor, pero con mucho ánimo y hacerlo bien y recogiendo esas inquietudes que me parecen muy importantes para decir que Medellín hizo esa apuesta, Envigado la está haciendo, Itagüí también, y que si todos nos juntamos, como yo sé que lo estamos haciendo, porque estas mesas ya empezaron. La reestructuración del transporte en la Cuenca 4 va muy adelante con Alianza MEI, que tiene su marca Solo Bus. Vamos muy adelante en la implementación, y que van a ser los que van a probar ese bus híbrido. Ellos ya están metidos en el cuento. Con la Cuenca 5 ya hemos conversado con las 3 empresas que ejercen su actividad en el corredor, y también les vemos esa voluntad, Luz Marina. Eso hay que decirlo y es bien importante. Ellos les vemos esa voluntad de trabajar en conjunto. Perfecto, antes de continuar con nuestros invitados, les contamos algo que es muy satisfactorio. Punto de Giro TM es en este momento tendencia nacional, es el 5.º lugar en tendencia nacional en la red social Twitter. Por eso le agradecemos a ustedes, nuestros televidentes, nuestros tuiteros. Secretario, decía usted ahorita en el corte que de cierta manera tenía un aporte que hacer a lo que había manifestado Luz Marina frente a todo ese tema del impacto que se va a tener en la movilidad. No, Oscar, y contarle, pues, ahí lo hemos hablado con el gerente de MetroPlus y a la comunidad, que a Itagüí tampoco le sirve la U corta, eso es lo que se llama llegar hasta la 12 Sur, porque sería una ruta más de transporte, ¿cierto? Entonces nosotros lo que necesitamos es que la avenida Guayabal o la cuenca de la avenida Guayabal tiene que llegar, pasar, seguir a Palos Verdes, ir hasta la 30, hacer toda una conexión, porque el metro es importante, pero no todo el mundo usa el metro. La cuenca de la avenida Guayabal tiene muchos puntos donde el metro no va a funcionar, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que trabajar como planeadores de ciudad. En el transporte lo tenemos que ver como sistemas complementarios, no como sistemas que compiten, porque todos tienen que trabajar de la mano para servir a una cosa que es la movilidad de las personas. Entonces me uno a esas palabras porque a Itagüí no le funciona una ruta, toda la inversión que se ha hecho, que va por encima de los 100.000 millones de pesos, para venir a decir que vamos a dejar a todos los pasajeros que vienen de La Estrella, que vienen de San Antonio de Prado, y los vamos a dejar en la 12 Sur para que ahí cojan el metro y sigan hasta Medellín. No tiene función. No tiene sentido. Luz Marina, ¿cómo, ya estamos entrando en la recta final de nuestro programa, cómo podemos resumir, qué aporte final podemos hacer a toda esta discusión, este análisis que hemos tenido en este espacio? Bueno, yo pienso que lo más importante es tener un verdadero equipo de trabajo, que creo que lo tenemos los alcaldes y los que estamos acompañando los alcaldes, Área Metropolitana y MetroPlus. Yo pienso que eso puede lograr que tengamos los objetivos más pronto. Lo que decía hace un momento es que lo que tenemos es que hacerlo más rápido y no podemos esperar a que todo esté, a que lleguen los buses eléctricos, a que toda la infraestructura esté. Tenemos que pensar la manera de hacer decisiones más tempranas y de poder brindarle cuanto antes a la ciudad, a la gente, a la región, un aire con mejor calidad y una movilidad de verdad más sostenible. No solamente un día de bicicleta al año, eso no es. O sea, tenemos que pensar en hacer cosas que sean de largo plazo y que se sostengan en el tiempo. Claro. Juan Manuel, ¿cómo podemos concluir o qué más podemos aportar a este análisis que hemos tenido? No, pues Oscar, yo creo que MetroPlus tiene retos muy importantes desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista técnico, pero lo más importante es que este nuevo equipo los está asumiendo con toda la responsabilidad, con todo el ahínco, y nosotros queremos sacar adelante no solamente este proyecto que estamos ejecutando, sino sacar a MetroPlus adelante. Y con eso puede tener la ciudadanía toda la tranquilidad de que estamos trabajando con mucha fortaleza. Señor gerente, una pregunta que no me la perdonarían los televidentes, no me lo perdonarían los televidentes si no se las hago, y es, ¿podemos hablar de fechas? ¿Para cuándo más o menos podemos estar hablando de un MetroPlus en Itagüí, de un MetroPlus en Envigado? No, a ver, es muy importante aquí decir que yo coincido con lo que dice Luz Marina en el sentido que estamos trabajando en que no tengamos esa operación temprana en la pretroncal sur, cuando todo esté en el punto ideal, en el punto de vista desde la infraestructura. Estamos trabajando aceleradamente en traer unos materiales rodantes y de hacer esos convenios de colaboración empresarial con esas operadores del colectivo que actualmente hacen la operación en las cuencas 4 y 5 para que podamos retrotraer los cronogramas y poder hacer esa operación temprana de la mejor manera. Hablar de fechas exactas es un poco difícil y no me atrevería a comprometerme de esa manera en esta mesa, pero sí la seguridad que con el área metropolitana, con Envigado, con Itagüí, con Medellín, estamos trabajando en unos escenarios que sean muy cortos en esa operación temprana en el sur, por lo menos empezar. Yo sé que detonar y empezar con esa preoperación temprana en el sur va a detonar todo lo otro. Y esa es la gran tarea que tenemos, o sea, eso va a detonar que tengamos más rápido la cicloinfraestructura, que tengamos más rápido los andenes, que tengamos más rápido la reestructuración del transporte. Daniela Castaño dice, definitivamente MetroPlus es una solución sostenible para el caos vehicular y la problemática ambiental que hoy vivimos, y pregunta que qué se va a hacer con los comerciantes del tramo 2A de Envigado para que su comercio no se vea afectado. Ya, digamos, esa parte la habíamos tocado. Señor gerente, muchas gracias por haber atendido esta invitación. Oscar, a ustedes, a Telemedellín, muchas gracias. Secretario, gracias por estar aquí. Oscar, muchas gracias a usted, a Telemedellín por la invitación. Al igual a doña Luz Marina desde el municipio de Envigado. Gracias. Y por supuesto a Juan Manuel, director de Infraestructura Física de MetroPlus. Gracias, Oscar, muchas gracias. A ustedes, nuestros televidentes, gracias por estar en Punto de Giro. Sigan opinando a través de @Telemedellín y usando el hashtag #PuntodeGiroTM. Continúen con la programación de Telemedellín, porque en Telemedellín, aquí te ves.